Líder Visa presenta. La profecía del fin del mundo, que involucra 3 días de oscuridad, ya tendría fecha exacta, según el polémico padre Adam Gotas. A través de redes sociales, el padre Adam Gotas, de 39 años de edad, reveló cuándo serán los 3 días de oscuridad en 2024. Estos 3 días de oscuridad que se acercan, de acuerdo con el padre Adam Gotas, son los descritos en el Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Por lo que, además de advertir sobre los 3 días de oscuridad, el padre Adam Gotas ofreció algunas maneras de protegerse frente a lo que se considera una profecía del fin del mundo. En sus cuentas de redes sociales, el padre Adam Gotas reveló cuándo sean los 3 días de oscuridad. Según este padre, son los escritos en el Éxodo y son los días que anuncian el inicio del fin del mundo. Este año, según aseguró el sacerdote excomulgado de la Iglesia Católica tras denunciar abuso sexual en Las Vegas, tendrá lugar el día 8 de abril durante el eclipse total de sol. De acuerdo con el Éxodo, no habrá luz más que la de los iris benditos, por lo que el padre Adam Gotas ofreció algunos artículos benditos y exorcizados, como cirios, paquetes, rosarios de San Benito, pulseras de San Benito. Estos artículos para el fin del mundo, por supuesto, se encuentran a la venta a través de su tienda en línea adamgotas.com. En TikTok, la revelación de los 3 días de oscuridad fue rescatada y publicada por la cuenta identificada como Chita Papi. Y aunque hay quienes concordaron con el padre Adam Gotas sobre el uso de sirios benditos durante los 3 días de oscuridad, hubo quienes de plano se mostraron molestos con la supuesta advertencia, pues aseguran que, además de que la fecha de los 3 días de oscuridad es falsa, el padre Adam Gotas solo está buscando ganar dinero y promocionar su tienda religiosa en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Eric Contreras Ayala y les vengo a hablar sobre los 3 días de oscuridad del año 2024. ¿Qué es esto de los 3 días de oscuridad que ocurrirán en el año
2024, pues es justamente eso, es una profecía, aparentemente basada en la Biblia, en el libro del Éxodo, en donde justamente nos habla de que se producirán 3 días de oscuridad que antecederán a el fin de los mundos. Pero si somos un poco más razonables, si tratamos de ver el mundo desde un punto de vista más real, pues nos damos cuenta de que no hay forma, no hay manera en que ninguno de nosotros pueda a ciencia cierta predisponer, predicar o promulgar que se realizarán 3 días de oscuridad durante el año 2024. Esto es solamente, pues, algo, una historia que podía promulgar un charlatán, justamente como el padre Adam Gotas, como la vidente Moni Vidente se llama, no me acuerdo cómo se llama, Moni Vidente. Estas personas que justamente hacen sus vidas literalmente, tienen una vida de simple y sencillamente promulgar estas cosas, estas calumnias, estas sin sentido en todas partes a donde van, en donde quiera que les dan un foro, en donde quiera que pueden hablar. Moni Vidente. Bueno, todas esas personas que simple y sencillamente hablan por hablar. Inclusive nosotros dijéramos, ok, tienes la percepción, tienes poderes, tienes todo lo que según ellos dicen que tienen, es muy, muy difícil dar este tipo de afirmaciones. Pero aún así estas afirmaciones se han dado, y son tantas las afirmaciones que circulan en TikTok, que por eso tienen que llegar sitios web de noticias reales a decir a la gente que no pueden ocurrir estos hechos, que nadie tiene un decir concreto sobre todo esto. ¿Cuál es la afirmación? La afirmación es que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio en los Estados Unidos, NASA, por sus siglas en inglés, anunció que el planeta entraría en 3 días de total oscuridad ocasionados por tormentas solares a partir del 21 de diciembre. Esta afirmación se dio el año pasado, justamente en diciembre del año pasado. Por supuesto que esto es falso. La Agencia Federal de la NASA nunca ha hecho tal predicción. La NASA no hace predicciones. La NASA dijo a The Associated Press, un nuevo ser de la NASA,
que versiones similares de la afirmación han sido desmentidas por la agencia desde el año 2012. ¿Cuáles son los hechos? Publicaciones que circulan en TikTok dicen falsamente que la NASA informó de 3 días de oscuridad planetaria a causa de tormentas solares a partir del 21 de diciembre. Las publicaciones han sido compartidas por usuarios con mensajes de alarma sobre la supuesta predicción, que dicen cosas como: es real, es bíblico, 3 días y 3 noches de oscuridad. Es lo que escriben varios usuarios en las publicaciones que contienen una narración sobre esta afirmación que está completamente equivocada. El narrador agrega erróneamente que la agencia estadounidense publicó la predicción e hace un llamado a la audiencia a tomar precauciones. Añade que la supuesta información de la NASA confirma profecías bíblicas relacionadas con el fin del mundo. Pero la NASA nunca ha difundido ninguna predicción como esa, dijo un vocero a la Associated Press en un correo electrónico escrito por una vocera de la agencia espacial. Una historia falsa similar ha circulado una y otra vez desde hace más de una década. La NASA no ha difundido ninguna declaración con este tipo de afirmaciones erróneas, dijo a Associated Press Jennifer Doran, quien es subdirectora de noticias de la NASA. La funcionaria entonces compartió enlaces al sitio web de la NASA, donde se explica que las tormentas solares son consideradas como fuertes explosiones de energía emanadas por el sol. Este fenómeno puede afectar las comunicaciones por radio, las redes de energía y las señales de navegación. Sin embargo, Doreen reiteró que no se ha registrado una tormenta que haya llevado a la NASA a advertir sobre algún tipo de apagón global. Desde 2012, la NASA ha emitido desmentidos sobre la supuesta alerta del apagón global, tras la diseminación de la versión errónea en aquel año, la agencia espacial hizo un llamado a no difundir información falsa. Tampoco existen registros periodísticos ni en los comunicados oficiales de la NASA, en su página web, ni en sus redes sociales, de que haya hecho una predicción como la que circula. Bueno, este artículo que estoy leyendo forma parte del esfuerzo de verificación de datos de The Associated Press para combatir la desinformación que impera en línea, e incluye una colaboración con Facebook para identificar y reducir la circulación de noticias falsas compartidas en esta red social. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos
afirmar sobre este tipo de cosas realmente absolutamente nada. No existe una agencia en el mundo, ninguna agencia en el mundo puede llegar a realizar este tipo de anuncios que te digan de pronto que 3 días de oscuridad se van a alzar sobre el planeta Tierra, o que un meteorito gigante impactará sobre la humanidad. Que te prepares. Todas estas cosas son cosas de nuestros tiempos, que uno pensaría que ya están dejados en el pasado, en nuestro pasado histórico, pero que siguen afectándonos, siguen existiendo como si fueran parte de nuestra sociedad. Simple y sencillamente creer en que en algún momento el fin va a llegar. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿el fin de qué? Porque la humanidad también es en su conjunto una masa muy egoísta, que piensa que si la humanidad deja de existir, se acaba el mundo. Ya no existiría más el mundo como se conoce. Eso es cierto, pero el mundo como tal, el planeta Tierra, no dejaría de existir si se deshiciera de los seres humanos. El planeta Tierra lleva miles de años existiendo, desde antes que llegara la humanidad, y el planeta Tierra se conservará existiendo miles de años después de que la humanidad haya perecido en su totalidad. No sabemos qué pueda ocurrir con este planeta. No sabemos si otra raza planetaria se alzará como los dueños del planeta, como lo están haciendo los humanos. No lo sabemos, pero sí es completo y absolutamente seguro de que el fin de la humanidad no es ni sea para nada, de ninguna forma, el fin del mundo. Entonces nadie puede ver al fin del mundo, nadie puede ver el fin de la humanidad. ¿Por qué se desarrollan estas historias? Pues simple y sencillamente a las personas les gusta tener como que un sentido de control sobre sus vidas. A la gente le gusta tener un control sobre lo que no puede controlar, aunque no puedan detener, por ejemplo, un fin del mundo, aunque no puedan detener algo, un evento como 3 días de oscuridad, a la gente le gusta poder saber y poder decirle a los demás, el final viene en 3 días, o ya hay una fecha, o es esto, te lo dije. Es como justamente tener la razón.
corazón sobre otro. Es como tener un sentido de ventaja, como un sentido de prioridad. El saber que una persona tiene información verídica, histórica, información superior, de nivel superior, que nadie más pueda tener y que solamente él pueda mantener dentro de un grupo de personas muy pequeño. Emerson, Paul, hola Emerson, muy buenas noches, justamente viene a darnos las buenas noches, ¿cómo te va? Gema Ledesma, hola, ¿cómo te va, Gema? Nos dice, hola, linda noche. Hola, Gema, dice Emerson Paul, escalofriante. Dice Francisco Fabián López Castillo, hola, buenas noches, Eric. Hola, buenas noches, Fabián. Espero que te encuentres bien, espero que tu familia toda se encuentre bien, echando una pizzita por allá en Aguascalientes. Dice que tengas una excelente noche. Chan, 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 muchas gracias. Dice Gema Ledesma, uy, entonces todo era falso. Siempre cuando nos encontremos con una profecía de este tipo, siempre va a ser falso. No existe la capacidad en ser humano, en ningún ser humano existe esa capacidad de poder desarrollar una profecía, mucho menos de este tipo. Bueno, el padre Adam Cotas en su TikTok habla de este fenómeno que supuestamente está escrito en el Éxodo dentro de la Biblia y significaría el fin del mundo, también en el libro del Apocalipsis. Bueno, ¿qué es el Éxodo? ¿Qué es el Éxodo dentro de la Biblia? El Éxodo es un libro que nos habla sobre la historia, narra la historia del Éxodo en la que los israelitas abandonan la esclavitud en Egipto por la fuerza de Yahvé. Capítulos 1 a 12 describe cómo Yahvé envía a las 10 plagas de Egipto para que el faraón libere a los israelitas. Los israelitas viajan entonces con el profeta Moisés al monte Sinaí, donde Yahvé le promete la tierra de Canaán a cambio de su fidelidad. Ahí entran en un pacto mosaico con Yahvé, en donde se da la redacción de los 10 mandamientos y otras normas legales. Estas son las instrucciones para construir el tabernáculo, el medio por el que vendrá del cielo y habitará con ellos y los dirigirá en una guerra santa para poseer la tierra, y luego les dará la paz. Esto también tiene que ver con el episodio del becerro de oro, donde se da la ley por segunda vez. Y por último, más sobre la construcción del tabernáculo, la vestimenta del sacerdote y otros objetos rituales. En el judaísmo, el libro del Éxodo forma parte del canon, encontrándose contenido en la Torá, formando uno de los 5 libros del Pentateuco que forman la primera parte de la Biblia
hebrea. En el cristianismo, el libro del Éxodo también forma parte del canon y se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos debería de importar algo que se dice que ocurrió en el segundo libro de la Biblia, si el Éxodo habla de algo que ocurrió hace cientos de años, si no es que hace miles de años, y que fue simple y sencillamente un tratado entre Yahvé, entre Dios y entre las personas que se encontraron en el pues en el pueblo judío durante esos tiempos de justamente las plagas de Egipto y de Moisés y de todo esto. Pues es exactamente lo mismo que yo me pregunto, ¿por qué tendría que afectarnos a nosotros una historia del pasado? El pasado es el pasado. Por muy bien escrito que esté, por muy genial, muy bonito, muy enflorado que puede estar el título original, el texto original, por muy erudita que pueda ser, por muy reafirmante, por muy extraordinario que pueda resultar un texto, ningún texto nos puede decir lo que va a ocurrir en el futuro. Ningún texto puede predecir el futuro. Ningún texto puede decirnos que van a ocurrir tres noches de oscuridad, tres días de oscuridad. Es completamente imposible. Digamos que somos fervientes cristianos católicos que creemos en la palabra de Dios, que creemos en la Biblia y en el Antiguo Testamento. De todas formas, el Éxodo jamás da una fecha exacta de los actos que describe, jamás dice cuándo ocurrirá esta segunda venida del Dios de los judíos. Entonces, si el libro mismo no nos da fechas, si no nos da hora, definición, forma de cómo saber que estos hechos ocurrirán, ¿cómo es que nosotros, como simples y sencillos mortales humanos, podemos decir que estos hechos ocurrirán? Y lo que a mí me llama más la atención es de que la Biblia, el Éxodo, todos estos textos antiguos, antiquísimos de la humanidad, hablan de el judaísmo, hablan de un pueblo judío de hace muchos, muchos, muchos años, de hace, ¿qué será? No dice aquí. Pero vaya, es un texto muy, 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 muy antiguo sobre un pueblo en específico, sobre el pueblo judío, sobre los israelitas que abandonaron la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿por qué tiene que venir tres días de oscuridad a mí? A mí, que yo soy mexicano. Yo no soy israelita.
Yo no soy del pueblo judío. Yo nunca hice este pacto en Canaán. Yo nunca conocí a Yahvé. Yo nunca tuve las 10 plagas. Yo nunca estuve en los 10 mandamientos. Lo único que yo sé de los 10 mandamientos es la película de Charlton Heston. Entonces, ¿por qué estos 3 días de oscuridad me tienen que ocurrir a mí? Mexicanito, completamente alejado de todas estas actitudes, cuestiones y rituales judíos. Ahora, pon tú que yo soy un religioso de la nueva era. Yo más que entrarle a Yahvé, yo le entro a Jesus Christ, ¿no? Yo soy de esos que le entran a Jesus Christ y que promueven la paz y el amor por todas partes. Peace and love. Jesus Christ también era judío. También le hablaba al pueblo de los judíos. El cristianismo le habla a ese pueblo en específico. El libro que podría hablarle a los seguidores del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, que nos hablan de un nuevo, o la revelación de Juan es el último libro del Nuevo Testamento como tal de la Biblia. Es como conocido como las revelaciones de Jesucristo por el título que al principio se le da a este, y en algunos círculos protestantes simplemente se le llama como la revelación o el libro de las revelaciones. Por su género literario, es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. Ok, pon tú que yo creo en Jesus Christ. Yo creo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tendría que venir a mí 3 días de oscuridad? Yo soy mexicano, yo no soy judío, yo no estuve en el pacto de Canaán, yo no creo que vaya yo a estar en este momento evangélico en donde dicen que va a haber un vaciado de personas, que a todos los malos se los van a llevar al infierno, que a todos los buenos los van a juzgar. Yo digo, ¿y yo qué? Yo no estuve jamás de acuerdo con esto. No me puedes llevar, es contra la ley. En fin, vamos a ver qué dice la gente. Obviamente, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en parte en broma, pero por supuesto, las personas que son muy creyentes en todo esto van a decir que son blasfemias, o pueden decir que se trastornan estos textos de manera que están siendo blasfemados. Yo en verdad os digo que ningún texto puede profetizar el futuro. Ningún texto puede decirles qué es lo que va a ocurrir mañana.
haya sido escrito por quien haya sido escrito, ningún texto puede hablarnos sobre lo que ocurrirá el 8 de abril. Ningún texto puede decirnos que durante este día existirán tres días de oscuridad. Y además ningún libro puede decirnos que esto se previene si prendes un cirio. ¿Cómo es? Bueno, esto sí se ve venir, ¿no? Obviamente, si vas a tener tres días de oscuridad, ¿cómo previenes tres días de oscuridad? Pues prendiendo luz. Como mencionó el padre, este señor, ¿cómo se llama? Cotas. ¿Cómo se llama el señor Adam Cotas? Digo, ¿cómo dice el señor Adam Cotas que se puede prevenir? Hay que prender un cirio, pero no cualquier cirio. Dice, él tiene cirios bendecidos, 1, y exorcizados, 2. Sirios bendecidos, cualquier persona puede tenerlo. Cualquier sacerdote está facultado para bendecir un sirio, ¿no? Simplemente le arrojan agua, le da una bendición, listo. Es un sirio bendecido. Pero ¿cómo es un sirio exorcizado, ah? Esto ya es otra cosa. Ya esto es cosa prácticamente de las tecnologías secretas del cristianismo. Ya es cuestión de haberle influenciado como 20 rosarios, 50 aves marías y quién sabe tú cuántos otros ¿cómo llamarlos? No magias, sino rituales. Rituales a los sirios, rituales a las velas, para que puedan estar exorcizados. ¿Qué significa la palabra exorcizados? Bueno, al menos para la costumbre religiosa, para las masas, el exorcismo significa deshacerse de demonios, de quitarlos, sacarlos, destruirlos. Yo no sabía que a las velas de cera, a los cirios, se les puede meter demonios dentro y por lo tanto necesitan ser exorcizados. Total que los únicos cirios bendecidos y exorcizados son los que se encuentran en su sitio web. Y entonces resulta que solamente las personas que compran estas velas, estas veladoras, estos cirios, pueden detener el fin del mundo. Y obviamente se va a detener. Obviamente no va a ocurrir nada. Y entonces todos vamos a tener que estar en grata devoción, en completo agradecimiento hacia el padre Adam Cotas, porque gracias a los 10, 15, 20 sirios que haya vendido gracias a su sitio web, gracias a ellos se detuvo el fin del mundo. En fin, como les digo, no es mi intención
tratar de ser polémico, no es mi intención tratar de ser, tratar de ir en contra de una religión, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente trato de ser razonable, trato de ser una persona que siempre busca la razón científica, por sobre todas las cosas. Ahora, hay quienes afirman que el 8 de abril justamente va a venir un eclipse solar. Hay quienes le echan la culpa, no a los textos bíblicos, no a todas estas cosas, sino que echan la culpa de estos 3 días de oscuridad al eclipse solar, ni más ni menos. Un video de TikTok asegura que el próximo eclipse solar total del 8 de abril provocará 3 días de oscuridad, como sucedió en Egipto, y supuestamente el gobierno alertó que debemos guardar comida, tanques de gasolina, porque habrá cierre de escuelas y la presencia de la Guardia Nacional en las calles. Por supuesto, cuando buscas algún tipo de reacción del gobierno, cualquier gobierno, el gobierno mexicano, tú busca cualquier sitio de noticias, vete directamente al sitio de gobierno mexicano y resulta que no hay absolutamente ningún anuncio, ni uno solo, sobre presencia de la Guardia Nacional en las calles. Además, la suspensión de clases por el paso del eclipse solamente es en algunos planteles y solamente es en los estados de Durango, Coahuila y Sinaloa, que es los 3 estados en donde se va a apreciar mejor el paso del eclipse. En las páginas oficiales de la Guardia Nacional no hay información de un operativo para alertar a la población que requiera de la intervención de la Guardia Nacional. Esteban Villegas, gobernador del estado de Durango, pidió apoyo a la Guardia Nacional para cuidar las carreteras por la gran afluencia de visitantes que esperan en el estado en las vacaciones de Semana Santa y que se quedarán ahí para observar el eclipse solar total. Pues bueno, según el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, es falso que el eclipse dure 72 horas. Como ellos ya habían señalado y ya habían afirmado, y se encuentra disponible en su sitio web, el eclipse comenzará a las 9:51:23 de la mañana por el puerto de Mazatlán. Su fase total empezará a las 11:07 de la mañana y terminará aproximadamente a las 12:32 de la tarde. Y ahora vienes a decirme, Eric, tú dijiste que nadie puede hacer ese tipo de predicciones. Nadie puede decirme lo que va a pasar, lo que ocurrirá,
y mucho menos en el cielo. Esta no es una predicción. Esta es una aproximación con datos científicos, con mediciones científicas. El paso del eclipse se está midiendo de manera natural, de manera científica, con equipo, con lo que tú quieras, con equipo, ay vaya, ¿cómo se llaman estos? Con las lentes, equipo astronómico, básicamente, con telescopios, se está midiendo la forma que tienen los astros, el momento en el que puede que estos se encuentren unos con otros, el rango que puede llegar a tener sobre el planeta Tierra, sobre todo la extensión que podría tener la sombra del eclipse sobre el planeta Tierra. Y a medida que se desarrollan todo este tipo de mediciones, todo este tipo de conclusiones, entonces sí se puede llegar a una señalización de la posibilidad de un horario y de un rango de acción en donde se sabe que el eclipse podrá verse mejor. Entonces no es simplemente algo sacado de la nada, no es sacado de un libro antiguo, no es sacado de conjeturas, son cosas que se saben. En ningún momento de la historia de la humanidad un eclipse ha durado tanto tiempo. Sí, yo sé que en la Biblia dice, que en el libro fulano dice, que en la historia de Sutano dice que ha habido eclipses que han durado días enteros, que han durado montón de tiempo. Pero son libros antiguos que no pueden ser corroborados porque las personas que los escribieron, las personas que lo vivieron, ya no se encuentran vivas, ya no se encuentran entre nosotros. ¿Cómo podemos decir que realmente hubo un eclipse de 3 días en esas épocas si ya no hay nadie vivo para decirnos, para cerciorarlo? Y sobre todo, no hay científico vivo que haya hecho los cálculos apropiados para decirnos que realmente un eclipse duró más de 24 horas. Entonces, todo esto que yo les estoy diciendo, de que el eclipse del 8 de abril comenzará a las 9:51, que comenzará en el puerto de Mazatlán, que su fase total comenzará a las 11 de la mañana y que terminará aproximadamente a las 12:32:09 de la tarde, no es algo que yo me estoy sacando de la nada. Todos estos son hechos científicos, son conjugaciones, son matemáticas, literalmente, que realizó el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional de México.
Autónoma de México, la máxima casa de estudios de la nación mexicana. Y si no crees en lo que dice la máxima casa de estudios de la nación mexicana, por ahí hay más. Ahí está Harvard, ahí está la NASA, que tanto se habla en esos tiempos. Ahí hay tantas organizaciones científicas que concuerdan con estos datos. Son cosas sabidas y por saber, porque cada quien hizo sus mediciones y han llegado a conclusiones muy similares. Entonces, videos con tintes apocalípticos viralizados en TikTok con 5 millones de vistas, más de 93 mil likes y vistos, compartidos 70 mil veces, no tienen la verdad del mundo. Hay un refrán, no sé si es mexicano o si es extranjero, que dice, que más bien parece comercial de televisión, que dice, más de 1000 personas no pueden estar equivocadas, pero la realidad es que sí pueden estarlo. ¿Por qué? Porque tienen información equivocada. Estos 5 millones de personas que han visto videos en TikTok pueden estar equivocadas y pueden estar con una asunción, ascensión, vaya, con datos erróneos. Pueden tener datos erróneos, pueden estar completamente equivocadas si no se toman la molestia de buscar datos reales. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el eclipse solar total no causará ninguna consecuencia apocalíptica. El próximo eclipse solar total en México será visible en México, Estados Unidos y Canadá. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, a la que tanto le achacan este tipo de anuncios, describió que este eclipse solar total comenzará sobre el Océano Pacífico Sur, atravesando América del Norte. Ningún instituto o especialista indicó que habrá oscuridad total como la de Egipto. De hecho, el único registro que se tiene de un eclipse en Egipto con 3 días de duración está en la Biblia. Y la Biblia, déjenme decirles, no tiene sustento científico. No estoy yo en contra de la Biblia, no estoy yo tratando de ir en contra de nadie. Es un hecho que la Biblia no tiene sustento científico. Los pronósticos del eclipse es que la franja donde pasará la luz del sol quedará completamente tapada por la luna, logrando una oscuridad total en algunas regiones de Sinaloa, Durango y Coahuila, mientras que en otros estados solamente una parte de la luz solar quedará bloqueada, por lo que no se oscurecerá totalmente. Esto de acuerdo con el Instituto
de Geofísica de la UNAM. En el sitio web timeanddate.com puedes ver la hora y parcialidad del eclipse en tu ciudad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es la que nos atañe a nosotros, se señala que el eclipse comenzará a las 10:55 de la mañana. Su máximo será a las 12:15 de la tarde y terminará por aproximadamente a la 1, a las 13:36 de la tarde. La recomendación siempre, siempre es no mirar directamente el eclipse solar. ¿Por qué, Eric, no se debe mirar directamente un eclipse solar si se está tapando el sol y entonces va a haber menos luz? Sí, se tapa la luz solar, pero este fenómeno crea un efecto de anillo de luz. Este anillo de luz concentrado puede llegar a dañar la retina de forma permanente o generar un tipo de ceguera conocida como retinopatía solar. Los lentes de sol regulares o el observar a través de una radiografía no son opciones funcionales. En este caso, la sugerencia es buscar lentes especiales o hacer un protector casero. El Instituto de Geofísica de la UNAM explicó que los lentes para eclipse solar deben tener una certificación de las normas CE e ISO 1232-2015. También puedes usar un vidrio para soldar, siempre y cuando su grado de opacidad sea de 14 o más. Este se puede comprar directamente en ferreterías y tlapalerías. En conclusión, es falso que el eclipse solar vaya a durar 3 días. Es falso que el eclipse solar provoque 3 días de oscuridad. Tampoco es verdad que el gobierno haya alertado a la población sobre prepararse con insumos antes de que el eclipse solar toque la Tierra. Siempre, siempre es bueno estar preparado. Siempre es bueno tener insumos. Siempre es bueno tener una mochila de emergencia y cosas por el estilo. Pero no creas tú que el 8 de abril vaya a ocurrir algo realmente perturbador. No lo hay. No hay información verificada que pueda decir que este eclipse solar tenga algún tipo de manifestación que sea atípico a cualquier otro eclipse solar. Pues esto es lo que te quiero decir el día de hoy. No tengas miedo, siempre, siempre infórmate. Una persona informada no tiene miedo. Una persona que sabe cómo funciona su mundo, cómo funciona su planeta, cómo funciona un eclipse, pues obviamente no le tiene miedo a los eclipses, a este tipo de fenómenos perceptibles,
fuera de nuestro planeta. Por supuesto, una persona informada no le tiene miedo al fin del mundo, porque el fin del mundo, sabemos, no se espera en miles de millones de años. Una persona informada no le tiene miedo al fin de la humanidad, desgraciadamente, porque la humanidad, la raza humana, no puede acabarse tan rápido y tan sencillo como uno creería. En fin, todo esto es a razón de diferentes videos difundidos en TikTok, difundidos en otras redes sociales, que hablan sobre 3 días que vendrán de oscuridad y que están basados en supuestas profecías religiosas. Unas se las están atribuyendo a la Virgen de Garabandal. Una de las mayores temores de 3 días de oscuridad, de la supuesta tiniebla, que para los entendidos antes será los últimos momentos del planeta. Se dice que vienen de una profecía del fin del mundo que ocurrió, que se reseñó, que aconteció en TV Azteca, que se diera a conocer por la Virgen de Gandambará, la Virgen de Garabandal. Pero pues vaya, no encuentro yo cuál es la fuente de estas profecías, cuál es la fuente que fue a preguntarle a la Virgen de Garabandal sobre estos 3 días de oscuridad. Tampoco encuentro yo directamente las entrevistas con las personas que hayan estado en esta profecía de la Virgen de Garabandal. Solamente es algo que se dice que ocurrió en TV Azteca, que se dio a conocer en un programa de TV Azteca. Y lo único que tengo que decir es de que tengan mucho, mucho cuidado sobre sus fuentes, sobre el lugar en donde obtienen ustedes información. Si bien TV Azteca tiene noticieros, tiene lugares, tiene programas que se dedican a la información periodística, a justamente a dar noticias y todo este tipo de cuestiones, TV Azteca también tiene programas muy, muy malos que se dedican a malinterpretar las cosas, a desinterpretar, a dar noticias falsas. Y pues no hagan caso a algo solamente porque lo vieron en TV Azteca. Busquen siempre otra fuente de información.
busquen siempre una segunda, una tercera o hasta una cuarta fuente que les informe, que les diga si esto es cierto o es falso, si es realmente algo que está haciendo eco en el mundo o no. Esto es lo único que puedo decirles, el único mensaje que puedo dejarles sobre todo esto. Sean conscientes del lugar en donde ustedes obtienen su información. Yo ahorita me encuentro en Facebook. Facebook es una plataforma social que desgraciadamente está plagada de información falsa. Facebook tiene muchos de estos videos llenos de información falsa. Entonces no crean en lo que ven en Facebook, no crean en mí, no crean en TikTok, no crean en YouTube. Busquen medios de comunicación reales, busquen personas, científicos, busquen páginas científicas. Vayan al Instituto de Geofísica de la UNAM. Esto es lo que yo puedo decirles a todos ustedes sobre este fenómeno de los 3 días de oscuridad. ¿Y por qué son 3 días de oscuridad? ¿Por qué no son 4? ¿Por qué no son 5? ¿Por qué no es la semana de la oscuridad? No lo sé, no tengo idea. Esta cuestión de los símbolos, de los signos que muchas veces se dan en el oscurantismo, pues a veces ni siquiera tienen razón de ser. Pero bueno, estamos justamente llegando a una hora de programa. Estamos a la 1:10 de la madrugada del 30 de abril del año 2024. Perdón, 30 de marzo. Marzo. 30 de marzo del año 2024. Muchas gracias a todos los que nos dieron la oportunidad de estar en sus casas, de estar en su audiencia. Vamos a despedirnos. Esto fue Visitantes Nocturnos, parte de la programación de Roboto.mx. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Por favor, no temas. Por favor, mantén siempre buenas fuentes de información. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Chao.